a la realidad. Creando enlaces. Universidad Latina de América. Al bienestar por la cultura. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, celebró que los más de 3.000 catedráticos hayan puesto fin a la huelga y expresó públicamente su disposición a privilegiar el diálogo para evitar que se cierren las puertas de la universidad por conflictos sindicales o de otra índole. A todos los profesores, a todas las profesoras, investigadores e investigadoras, de tal forma que la administración universitaria lo único que hace pues es recibir el dinero que viene de los gobiernos estatal y federal, y pues lo que hacemos es pagarlo a los salarios de nuestros profesores. Yo creo que las diferencias no son malas. Una de las riquezas más importantes de toda la sociedad es la diversidad. Una sociedad que pensara siempre igual sería una sociedad estática que no podría ni cambiar ni tampoco adaptarse a los nuevos tiempos. Durante la celebración del Día del Maestro en el Colegio de San Nicolás, fueron premiados 290 profesores de su trayectoria académica, entre ellos el líder sindical Lauro Chávez Rodríguez. El rector insistió en que ante problemáticas que se presenten en un futuro, se debe privilegiar el diálogo antes de cerrar las puertas de la universidad y afectar a más de 55.000 estudiantes. Yo quiero manifestar aquí públicamente mi disposición para que no solamente dialoguemos, sino que privilegiemos siempre las puertas abiertas. Si aunque no estamos de acuerdo, siempre nos podemos sentar a platicar. El rector Nicolaita dijo que las diferencias no son malas siempre que no perjudiquen a terceras personas, en este caso los estudiantes, e invitó a los catedráticos a mantener el diálogo como vía de solución. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV.